Hola, buenas noches. Estamos aquí en los especiales de verano del Canal Deportivo. Hoy vamos a hablar de vela. Bueno, hace unas semanas hablaba de vela también, pero hablábamos a nivel insular. Hoy vamos a hablar a nivel de Canarias. Estamos con el presidente, el nuevo presidente de la Federación Canaria de Vela, nuevo en esta legislatura, en estos 4 años que estamos, pero bueno, ya anteriormente, desde el año 96 al 2006, también fue presidente. Hablamos de Joaquín Blanco Roca. Buenas noches, Joaquín. Hola, buenas noches. Bueno, decimos nuevo, pero el nuevo ahora. ¿Vuelve el hijo pródigo a la federación? No, yo es lo que decía, o sea, en esta legislatura volvemos, repetimos, pero lo que nos encontramos es totalmente diferente de lo que había antes, o sea. Pero, era una época... Joaquín, y perdona que te interrumpa, si lo hubieras visto como estaba, te hubieras presentado. Una pregunta sin malicia, ¿no? No, esa tiene malicia, eso tiene eso. Yo creo que no. Que no, ¿no? Yo creo que no. Bueno, lo que pasa es que también puede ser que estuvieran mal acostumbrados. O sea, nosotros teníamos, bueno, una solvencia económica mucho mayor que ahora, contábamos con entrenadores, podíamos ayudar mucho más a los regatistas porque había unos presupuestos de tanto de la Federación Española como de la Dirección de Deportes mucho más altos. Y ahora partimos de un nivel mucho más bajo. Un nivel mucho más bajo, Joaquín, muchísimo más bajo, que si que no tiene que ver una cosa con la otra. Hombre, depende cómo, ¿no? Depende, esto conlleva también que algunos patrocinadores, pues tampoco los tenemos. Hay que empezar a trabajar y pues poner en marcha la rueda y tratar de ir aumentando y a ver hasta dónde llegamos. También mi idea, por eso, de máxima, con los que han resistido, vamos a decir, la crisis, porque algún club incluso se está quedando por el camino. Pues tenemos que tener la máxima colaboración. Nosotros no queremos imponer a nadie nada, pero sí tenemos que establecer, ya que no vamos a ayudar, porque no podemos, ni creo que tengamos esa facultad en el próximo, digamos, futuro cercano, por lo menos sí establecer una normativa para que la vela todo el mundo se encuentre a gusto, que sepa lo que hay, y bueno, pues nosotros seguimos desarrollando lo que son las competiciones aquí dentro de Canarias, y tratar de que haya la participación mayor, que la gente sepa a lo que va, los equipos que luego tienen que desplazarse a las competiciones, vayan todos los regatistas apoyados, que no se quede nadie colgado, y se encuentren todos como miembros de una federación que por lo menos los aúna. No vamos a entrar en valoraciones de gestiones anteriores, porque además yo imagino que a ti no te gusta lo que se haya hecho para atrás, lo que se hizo, pero en este nuevo futuro que estás viendo un poco, bueno, por lo menos en el plano económico bastante ajustado, me hablabas de que, bueno, que antes había entrenadores, que tenía la federación, que se hacía mucha tecnificación, se hacían muchas cosas. Ahora la federación va a coger otro papel, por lo pronto los primeros tiempos, ¿no? Por lo menos un papel, a lo mejor no tan protagonista. Hombre, como en años anteriores, ¿no? Claro, nosotros teníamos una, aunque ya vamos a llamarle mi anterior periodo como presidente, colaborábamos también en este caso económicamente, por ejemplo, con la Federación de Tenerife y contábamos con ellos. Pues ahora no, pues, esta tecnificación se ha seguido desarrollando por los clubes, incluso por las delegaciones insulares. Que, por ejemplo, la delegación de Fuerteventura, que allí no hay federación, pero que funciona todo en la Escuela de Vela de Puerto del Rosario, pues hay gente muy competente que ha mantenido su actividad, en este caso principalmente en Optimis. Tenemos que volver a dar un apoyo para volver a que las clases un poco superiores, las 420 o láser, pues vuelvan a esta isla, que en su momento hubo algo. Pues el resto, sí, seguir cuidando un poquito. Lanzarote es una isla que se ha mantenido con muy buena actividad, quizás es la que está haciendo ahora cerca de la segunda isla, está muy, muy parecido Tenerife y Lanzarote. Pues lo mismo, tratar de que esta gente que salga, pues no se encuentren que llegan a un campeonato en inferioridad de condiciones de otros clubes más potentes.
Los clubes de aquí, pues también hay que decir chapó, porque ellos han hecho un esfuerzo, el Club Natio de Gran Canaria, que bueno, ha mantenido el mismo nivel o mayor, por el esfuerzo casi prácticamente de los propios socios, y porque el club, pues, es un club que tiene unas máximas aspiraciones de conseguir y mantener los éxitos deportivos que ha tenido toda su vida. Y no puede dejar de tenerlos, claro. Se llama sobre todo por el historial que tiene el Club Náutico. El Club Náutico de Gran Canaria. El historial del club es el mejor del mundo, sobre todo en vela olímpica. Quizás, por ejemplo, en vela de crucero es un poco más escaso. Hay regatistas olímpicos que han ido a todas las competiciones de crucero, pero un barco propio del club, pues a lo mejor en eso, por ejemplo, está mejor Tenerife. Uh-huh. Hablamos de la parte económica, porque a lo mejor será lo más importante y después seguiremos hablando de otras cosas. Ahora mismo el presidente tiene ideas, porque tú hablabas que en la anterior etapa pues había patrocinadores, yo sé que no son los buenos momentos, pero se va a intentar buscar algún tipo de financiación, de que la Federación Canaria tenga algún peso, ¿no? Por lo menos en el plano económico, ¿no? Por lo menos intentarlo, ¿no? Eso, primero hay que sentarse y nosotros lo que pretendemos es eso, decir, oye, no en este momento no depende del peso específico, hombre, siempre todo el mundo dice, a cualquier sitio que vas, dice, pero tú qué me ayudas, qué me das, no, eso trataremos de no, de que esa prioridad que todos tenemos, no se note, pues decir, oye, mira, la Federación Canaria, pues lo que hace es esto, por lo menos, por ejemplo, la Federación Internacional acaba de otorgar el Campeonato del Mundo a Santander por una cifra astronómica. Claro, el modo vivente de la propia Federación Internacional, de la ISAF, pues son estos campeonatos. Ellos, los recursos, sí tienen patrocinadores, pero es un contrato que es una de las cosas que está apabullando a la Federación Española de Vela. Bueno, esto es un ejemplo, pero que queremos decir, nosotros somos la Federación, nosotros otorgamos los campeonatos de Canarias y es lo que vamos a hacer. A partir de ahí, luego, cuando se tengamos todo establecido, los apoyos, tenemos algunas cosas pensadas, tenemos que seguir contando. Pues, por ejemplo, el tema de los desplazamientos, está establecido la ley del deporte que cualquier deportista canario tiene que tener las mismas condiciones que un regatista peninsular. En estos momentos no es así, en estos momentos los recursos de los clubes están destinados a llevar o a trasladar a los regatistas a la península. No, no, señor, esto no es así, esto lo tenemos que ir nosotros tratando de concienciar a los... A quien tiene la responsabilidad. Oiga, esto no es ni un... Si conseguimos un patrocinador será para que vayamos guapos, vayamos con uniforme, lo que sea. Pero, además, cuando son unos regatistas de un nivel alto, no puede ser esto de decir, oye, no, es los propios padres muchas veces o los propios regatistas pagan parte del contenedor para poder ir a la península. A ti no te da la impresión, Joaquín, un deporte como la vela, que tiene tantas medallas olímpicas, un deporte que a nivel Canarias prácticamente será el número uno en cuanto a títulos de campeones del mundo, campeones de España, campeones de Europa, olímpicos, ¿se le trata bien? Y no digo por parte de la sociedad, que creo que sí, por parte de las instituciones públicas, que son las que tienen que aportar, realmente se les reconoce, porque para la foto sabemos que sí, porque se ponen todo el mundo al lado de los regatistas, como lo hemos viendo en los últimos tiempos, pero a nivel de reconocimiento, tanto económico como de entidad, ¿se le reconoce a la vela esos logros? Hombre, los deportes minoritarios y deportes donde el principal éxito es el éxito olímpico, pues lo tenemos mal. No voy a decir que sea la vela y otros deportes, todos lo sabemos. El mal de nuestro país a lo mejor es que todos pensamos mucho en fútbol y el resto, pues lo tenemos ahí como una cosa secundaria. Nuestro papel se trata en conseguir que el máximo, y Canarias está a nivel nacional, no tengo la comparativa con países extranjeros, dentro de las autonomías donde hay más practicantes por habitantes. Tenemos mar por todos lados, tenemos unos puertos deportivos, pues una cantidad
llamémosle suficiente, y hay mucha gente que practica la vela. Como hay gente que la practica y no está federada, eso también es verdad. Pero yo creo que aquí no se puede ir a esquiar, no se puede estar. Es una salida y es un deporte que a todos nos gusta. Creo que esto es lo que tenemos que transmitirle, porque ya cuando ya un señor pues entra a plano de competición, todos sabemos los resultados. Y esto es lo que nosotros tenemos que defender. Hablabas de las licencias, hablabas de esos practicantes, porque lo hablábamos fuera de micrófono, hay mucha gente que practica vela, pero la gran mayoría que no compite no está federada. ¿Qué ventajas tendría ese señor que va con su barco a practicar vela? ¿Qué ventajas tendría con lo que paga de una licencia federativa, bueno, que son 60 euros al año? ¿Qué ventajas tendría? Incluso hay gente que regatea, pero en regatas locales, que no son regatas clasificatorias de cara al que, sobre todo, hay mucha gente en crucero, a lo mejor otras clases como snipe, algunas cosas un poco más. El resto, los que se sacan licencias son los que van a competiciones ya con interés, o sea, una competición regional, con un interés de entrar dentro de un equipo y eso. Eso son los que, es, si no es obligatorio, como decimos, tal, el que si no le viene con la pistola de que es obligatorio para eso, la gente no, en esta ¿Pero época. ¿Pero qué ventajas tendría eso? Ahora, tenemos que decirle, son las dos cosas. Una, vamos a decir la primera y la menos, oye, estás apoyando a una federación que también es importante, pero que también tienes una ventaja en el sentido de que te cubre la mutualidad deportiva en caso de cualquier accidente de que te puede pasar y con daños a terceros, hasta dentro del varadero, de resbalarse y eso, y luego el seguro de responsabilidad civil, que tú con tu barco vas y hasta este tiene una franquicia, pero rompes un barco, hasta un barco está cubierto con una franquicia que no sé la cantidad. Estamos hablando de responsabilidad civil también en caso de daños personales. Pero estamos hablando de 60 euros al año, ¿no? A la temporada. Sí, claro, y hombre, es una cantidad. Yo no sé si es baja, a mí también me duele cuando la tengo que pagar. Ya, pero estamos hablando de la contrapartida, ¿no? Pero creo que todos estamos disfrutando de este deporte, y sí es cierto que el español y eso tiene poca sensibilidad a pertenecer a un deporte federado, un colectivo. Esto existe, cada uno prefiere ir por su cuenta. Yo creo que las ventajas de una federación, que es lo que parece, a veces no, pero si vas a una regata, hay unos reglamentos, hay una gente que te pone boyas, hay unos clubes que están dentro de unas asociaciones, y todo eso hay que mantenerlo. Que es importante. Hablamos ahora de los clubes, y vamos a hacer antes una pequeña pausa, pero los clubes ahora mismo con la federación totalmente volcados, es decir, con la Federación Canaria muy buenas relaciones, si no volcados, por lo menos buenas relaciones, ¿no? Los clubes, a mí no es que tuviera la suerte, o sea, yo me presenté, fui el único candidato. Y yo lo que les contesté, muchas gracias, todos me han apoyado, con lo cual me da mayor responsabilidad. O sea, que han ahora, después de eso, pues todo el trato que he tenido yo con tantos de club, los mayores que he tenido desde Lanzarote, el Real Club Náutico de Arrecife, con Tenerife, que siempre pues hay que cuidar, pues tiene un peso específico alto, y por supuesto con el Club Náutico de Gran Canaria, pues seguimos trabajando en equipo y a ver si conseguimos que todos empujemos un poquito en la misma dirección, que es lo que se trata, que es importante. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con Joaquín Blanco, estamos hablando de vela, estamos hablando de este deporte, bueno, pues que no es su mejor momento en cuanto a la parte económica, pero sin embargo en cuanto a la parte deportiva está en la cresta de la ola, y nunca mejor dicho por el término marino. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad.
tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo. El ahorrador de electricidad Stamina es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Stamina le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Stamina no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Stamina, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en este especial de verano dedicado a la vela. Estamos con Joaquín Blanco, presidente de la Federación Canaria. Joaquín, hablamos ahora de los medios de comunicación, ¿cómo tratan a la vela? ¿Cómo lo has visto tú, independientemente, fuera de cuando estabas en la presidencia y ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Más o menos la prensa escrita, la televisión, la radio?
Hombre, lo que pasa es que el periodista normal tiene pocos conocimientos de la vela. Si una persona no conoce ese deporte, hay algunos periodistas especializados que son pocos, que bueno, tampoco tienen algún medio de difusión muy, muy grande, que esos sí entienden de vela y pueden hacer unos reportajes adecuados. Normalmente el periodista normal, pues, por ejemplo, un reportaje se informa, ve la historia, pero esto no es lo mismo, ¿entiendes? Claro. Pero no, por los propios medios, yo creo que aquí en Canarias estamos bien tratados. Sí. Con los propios medios, pero con esta limitación que tampoco, que es, sí, es, tampoco voy a pedir más de lo que verdaderamente pienso yo, que la vela sigue siendo un deporte no el del último de la fila, pero no es un deporte que aquí tiene su peso específico, pero tampoco es un deporte que tengamos como el fútbol o llamemos. Creo que aquí en Canarias y en toda España el deporte que nos abarca, que nos consume demasiado en los medios de comunicación es el fútbol. El resto, pues ya sabemos, cuando llegan las Olimpiadas se acuerdan de la vela, se acuerdan de esto, incluso de la natación tampoco la vemos tanto y es un deporte, y bueno, y ahora nadar, ¿no? Pero el resto estamos ahí olvidadillos. Hablamos de otra cosa, del público, del espectáculo. La vela tiene una desventaja con respecto a otros deportes, que normalmente la vela está a distancia, es decir, para presenciar el público es complicado. ¿Había alguna fórmula de hacer algún tipo de circuito en el cual pudiera estar el público presente? Porque eso también sería una promoción, incluso con respecto al niño, con respecto a querer practicar vela. Que la vela se acercara más al público, de alguna manera, no lo sé si existe, si se puede hacer. Eso, yo por ejemplo, cuando vi, claro, a lo mejor el profano no lo vio, pero a mí las imágenes de la Copa América nunca me las habías imaginado. No, la Copa América para mí fue un espectáculo que yo no me lo perdería antes de una final del campeonato, ahora del mundial de fútbol. Pero claro, es lo que decía, si la gente entiende un poco más, más le gustan las imágenes. A cualquier persona, el que no le gusta el fútbol, no el que no entiende el fútbol, es imposible que le guste. Yo sé que la gente se va metiendo, va implicándose, va viendo un poco y cada vez la vela tiene más aceptación. Las imágenes, no sé si te acuerdas de las imágenes de la Copa América, que era con helicóptero, visión y estabas encima del barco. Esto, claro, tiene un coste muy alto. Actualmente pues se hacen regatas. La ISAF pretende que las regatas finales de las Olimpiadas sean cerca a la costa. Eso lo inventamos aquí en Gran Canaria con la vela latina, pero pues la ISAF, la Federación Internacional, se ha dado cuenta ahora en el siglo XXI que es lo que tiene que hacer. Un poco lo que se hacía antes, de poner las boyas para que los botes tuvieran acercarse a tierra. Pues bueno, la ISAF lo que hace es se hacen las regatas finales con un circuito cercano. Incluso, pues, no sé si, incluso se habló de que, claro, las que son más, vuelvo a incidir en el tema de la vela latina, se ha visto que, pero que ha desaparecido para esta Olimpiada, o sea, donde Tamara Etxegoyen consiguió con su tripulación la medalla olímpica, fue en regata match race, inventada por la vela latina, o sea, barco contra barco, porque de cara al público es más espectacular. Parecía más fácil porque todos sabemos, bueno, o sea, una regata con muchos barcos, pues no tiene ese interés. O sea, la Copa América tiene también eso, es una regata match race que uno gana y otro pierde. Y eso se ve claramente quién es el que llega primero. Pues lo mismo era establecido esa disciplina, aunque sigue existiendo un circuito profesional de match race, pero aquí no, en Canarias no. Bueno, se ha hecho alguna prueba, se ha hecho más bien regatas por equipos en la moda, en los barcos ideales del Club Náutico. Pero el match race es una cosa que no tenemos desarrollado.
Pues este es uno de los trabajos que ha hecho la Federación Internacional para eso, para acercar al público, para acercar a la televisión, pues lo que son las regatas a vela. Y porque, bueno, además, de hecho, como tú decías, en la vela latina, el público está garantizado, ¿no? Bueno, no está garantizado. Digo, porque si va a haber la vela latina, si se hicieran competiciones de vela con ese sistema, me imagino que la gente iría, ¿no? Tenerlos tan cercanos, los botes tan cercanos. Hombre. Por lo menos es más fácil de que la gente vaya. No sé si irían, pero se le. Yo creo que luego, ahora está también imponiéndose en internet, lo que decía tú un poco, el barco con el tracking. Entonces pones el GPS, todos los barcos de la competición llevan el GPS, lo estás viendo lo puedes ver en tres dimensiones, en dos dimensiones, y ves la regata. Yo eso, hombre, no sé el atractivo que tiene, pero bueno, en las competiciones más adelantadas se está imponiendo el sistema este. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que incluso en la Copa América el espectador directo tiene muy limitada la visión. Porque los barcos no pueden entrar al propio campo de regata. En cambio, todos veíamos que la visión del helicóptero, la visión de eso por televisión, era muy cercana. Pero en Santander, por ejemplo, se gastaron, que al final me parece que como estaba tan escaso de medios, pues se ha destinado a pagar al personal. Estaba previsto hacer una grada, porque precisamente por eso, porque era la modalidad olímpica el Mar Race, pero claro, al suprimirse, pues en el Mundial no va a haber esa modalidad. Ya no existe en el Mundial. No, el Mundial de Santander es Mundial de Clases Olímpicas. Entonces, claro, se concedió a Santander hace 4 años. Y todavía estaba. No, y entonces en aquel momento sí estaba en la modalidad Mar Race. Y estaba preparada esa. Y entonces, en el presupuesto se estableció una grada donde. Es una asignatura pendiente en la vela donde se pondrían los espectadores. Estaría muy bien. Y sí, pero lo que pasa es que el presupuesto fue un poco alto, me parece. Era un poco alto. La grada famosa esa iba a costar mucho dinero. No sería una grada para dejarla para siempre, sino una grada para. Creo que sí, que la intención era dejarla para siempre. La intención era. En medio del agua ahí, seguro. Sí, pero por eso. Era para darle un atractivo más a la ciudad. Vale. Que bueno, que la podríamos tener. Bueno, que nosotros tenemos aquí los tetrápodos. Más o menos, un poco más incómodos, pero. Bueno, algo se ha hecho. Nosotros tenemos una ventaja que también es el viento alisio. Pues. No sé lo que te estaba diciendo. Sí, estamos hablando de acercar al público a la. De acercar al público, pues. De todas formas, ya te digo, hay esos dos sistemas. Una es la cuestión televisión. Internet, que yo creo que es por donde van los caminos, el llevar el público a ver la regata directo. En la propia Olimpiada, por ejemplo, también obligaba a que los regatistas, sobre todo a los punteros, pues una vez terminada la regata fueran por el público y se entretuvieran y tal. Y ahora, pues, que estaba mi hijo ahora en Croacia, por ejemplo, hicieron una. Son soluciones y aquí también pues hay una idea de hacer algo por el estilo con el crucero. Pues una de la idea que tuvieron es que la regata final se hacía con barcos tipo láser, o sea, la regata es en los láser, pero se hacía en el club de noche. Claro, eso de cara a una regata seria, no, pero entonces se pusieron, es como se hicieron en el puerto deportivo dentro, pues unos focos muy potentes, y allí era donde los barcos se desenvolvían, hacían su la pequeña regata final, que en la que solamente participaban 10 barcos. Hombre, pero podía ser una. Claro, eso tenía su atractivo. Claro. Precisamente allí, tú sabes que los croatas también son muy defensores de la talga, ¿no? Ahí mismo, y fue un espectáculo que atrajo a toda la gente, que a lo mejor se estaban tomando. Claro, era un puerto, no, bueno, aquí el puerto deportivo, si hubiera el muelle, pues había como, dijéramos, los locales comerciales donde había gente y tal, y entonces, pues, como, dijéramos, espectáculo, pues, hicieron esta regata nocturna,
Y fue un éxito. Fue un éxito, es un éxito. Está, está, bueno, habrá aquí está programado. Aquí vamos a hacer una regata nocturna de crucero, pero yo ya he dicho que no voy. Porque a mí la noche no. No se hizo para ti. No. hablamos del deporte base, de los niños. ¿Cómo lo ve la Federación Canaria el tema de promoción deportiva? Tú que has vivido muchísimas épocas de promoción, se han hecho muy buenas campañas con respecto a los niños. Las escuelas, y sobre todo en Gran Canaria, que tú has sido testigo, se han llenado, tanto la de Puerto Rico. ¿Cómo ves ahora mismo los niños y esa promoción deportiva? Hombre, el tema... la crisis, algo se nota. La escuela de Puerto Rico, que como sabes es una con alojamiento, pues cuesta un poquito más llenar a la gente que se desplace allí, se tenga que quedar, la comida, es como la gente que contrataba la comida en el colegio, pues la gente ahora muchas veces se tiene que llevar el bocadillo. Esto, entonces, por suerte nosotros sí tenemos la propia escuela aquí en Las Palmas, que también la Federación, en este caso la Federación Insular, pues hace los cursos. Entonces, aquí, y yo creo que en todas las islas y en las islas que conozco, que son Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, el problema está en el paso siguiente. O sea, la gente pasa por la propia escuela. A partir de ahí. Pasa a la escuela, le gusta, y a partir de ahí, si no soy socio del club, también hay que darle aquí por ejemplo, el Club Náutico de Gran Canaria no pone problemas, sobre todo después de que se ve que una persona pues muestra un interés para que se mantengan como socio deportivo. Pero yo creo que ahí es un trabajo pendiente, que haya otra salida, de que la gente pueda seguir, pueda compitiendo. Yo, por ejemplo, creo que y volviendo sobre el tema de las licencias, o sea, hay los dos puntos de vista. La federación hasta ahora, pues lo que potenciaba es que un regatista tenía que pertenecer a un propio club. La licencia si era mucho más cara si era independiente que era de un club. Esto es una medida tomada por los propios clubes, porque a lo mejor hacían regata, claro. Los propios clubes de toda España decían: nosotros hacemos la regata, organizamos, y vienen independientes aquí que no pagan cuotas. Y entonces, pero yo creo que en esta época de crisis tenemos que fomentar el deporte y tratar de que... Por lo menos igualarla. Yo siempre lo he defendido, que la persona que no puede o no puede pertenecer al club, pues tratar de dar una salida para que pueda... Seguir practicando. Seguir navegando, seguir participando en las regatas, que a los clubes los ayudaremos, y seguro que sus socios tienen otra ventaja muy grande, que no es el hecho de participar en regatas. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos hablando de vela, estamos hablando con Joaquín Blanco Roca. Estamos hablando de este deporte, bueno, pues que sobre todo en verano, pues casi más de moda. Estamos en el agua, estamos con un buen tiempo, y los vientos alisios que ayudan para navegar. Yo creo que tenemos un campo de regata increíble en estas Islas Canarias. Hacemos la pausa, enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública.
No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubs homologados por la Federación Canaria de Taekwondo. Ahorrador de electricidad Stanmar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stanmar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la última parte de este especial de verano dedicado a la vela. Estamos hablando con el presidente de la Federación Canaria, Joaquín Blanco. Estamos hablando de muchísimas cosas, estamos hablando de esa base, de esa penuria económica que le va a tocar pasar a Joaquín, pero también de, bueno, de esas ideas que trae, de esa potenciar la vela. Además, sobre todo en los últimos tiempos, Joaquín, impresión que te ha dado, que a lo mejor cada uno ha empezado a hacer la historia cada uno por su lado, de repente, los clubes por un lado. Y ¿te ha dado esa pequeña impresión sin ahondar? No, hombre, yo estoy aterrizando un poco todavía, porque lo que entonces, claro, la federación antes tenía una coordinación con todos los clubes, hacía uno y tenía un peso específico más alto, y que implicaba que nosotros, pues también, pues, como decíamos, que todo el mundo pide compensación. Si nosotros a través de la dirección de deportes pagábamos los billetes, pues seleccionábamos unos equipos que eran equipos canarios. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues que un poco motivado también porque incluso la dirección de deportes, que yo creo que lo debería hacer a través de las federaciones, pero también porque hay otros deportes que son diferentes, o sea, es diferente los deportes por equipos, en que hay unos equipos que están en primera división o están en división nacional, pues claro, estos clubes participan directamente en unas competiciones. Pero la vela es diferente, la vela, nosotros lo que pretendemos es que en Canarias establezcamos lo que hace la federación es establecer unos niveles de calidad se demuestran de diferentes maneras. Precisamente mañana tenemos la asamblea en que se establece ahora, claro, en la asamblea estableceremos estos criterios que tienen que cumplir los regatistas para estar clasificados para acudir a competiciones nacionales. A partir de ahí viene, claro, nosotros establecemos los criterios que nos tendríamos obligados, por lo menos a pagar el desplazamiento y el llevarle el barco a la península. Esto es nuestro objetivo. Pero en este momento vamos a llevar una cláusula que me la obliga el tesorero diciendo, no hay dinero. Esto se consigue, se hará cuando tengamos
posibilidades de hacerlo. Porque anteriormente se hacía. Se hacía. El dinero se obtenía una parte de aquí de la Dirección de Deportes y otra parte de la Federación Española. El mismo criterio que se sigue para el desplazamiento de todos los deportistas, se seguía en vela para el desplazamiento del barco. Pero esto se pierde, ¿no? En los últimos tiempos se pierde. Te da la impresión. Hombre, por lo que tú has podido escuchar. Todo viene, o sea, también en una época, nosotros también sacábamos, no nos caía el dinero del cielo, o sea, había que buscarlo. Había que trabajárselo, ¿no? Pero, claro, en una época de crisis, incluso la Federación Española está en crisis, no tienen, bueno, ya salió también en la prensa. Estaba intervenido o algo. Que por ejemplo, aunque... Que no es que estuviera intervenida, yo creo que están controlándola más bien. Y todo un poco desencadenado por el puñetero de ese mundial. Que eso es complicado, ¿no? El mundial de Santander que tiene un lastre muy grande para la vela. Aunque claro, está muy bien, es la mejor, es la competición siguiente después de la en vela, después de la Olimpiada, ¿no? Pero Joaquín, justifica toda esa inversión. Si a lo mejor esa inversión la coges y la empleas en poner un centro de alto rendimiento centro de alto rendimiento funciona. No, yo digo en Canarias, por ejemplo. Funciona. Ahora. Porque yo no sé hasta qué punto. Si el equipo español se hubiera venido potenciado por hacer ese propio mundial en España, pues sería lo adecuado. Nosotros cuando fue la Olimpiada de Barcelona, fue que se consiguieron cuántos fueron, 5 o cuántas medallas en total, de medallas por la vela. Porque se hizo también la mejor planificación. O sea, no había un deportista solamente que iba a ir a la Olimpiada. Había un equipo de 4 o 5 regatistas en cada clase que estaban optando a ir y al final se eligió el mejor. Entonces, en todas las clases, y precisamente donde se ganaron todas las medallas, en todas esas clases hubo siempre, pues, que además un equipo que consiguió un nivel muy alto. Estos algunos siguieron después para la siguiente Olimpiada, para Atlanta, y también se consiguieron buenos resultados. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? De una competición que se hizo en España, que fue la Olimpiada, repercutió que hubo un mayor apoyo a todo, y en vela mucho más. En vela, pero en este también caso, olvidemos, este de todo el mundo no ha repercutido en el también, equipo español. O sea, acordémonos que en la Olimpiada de Seúl solamente se consiguieron 2 medallas, y una fue la de José Ledor este en vela. Claro, eso que conllevó, ¿qué dijo? Pues aquí donde podemos ganar medallas es en vela. Y hubo una preparación, pero yo participé en algunos momentos, luego no pude seguir, pero había un equipo muy bueno en todas las clases, en 470, en la clase Europa, en todos, había mucha gente que podía, que estaba preparándose para una Olimpiada. Luego, pues hubo unas selecciones, y fueron, creo que casi en todas las clases, en algunas se equivocaron, pero fueron los mejores regatistas, y se consiguieron todas esas 5 medallas. Hablaste de la Federación Española de Vela. ¿Las relaciones ahora mismo? ¿Has podido contactar con el presidente? ¿Has contactado con la Federación Española de Vela? ¿Cómo lo ves? Son buenas, pero ellos tienen muchos problemas. Tienen estos problemas que ahora me decía, pues, el director técnico del Club Náutico, no, es que no nos dejan ni una furgoneta para ir a una competición internacional. Pues esto, los reglamentos deportivos de la Federación Española de Vela, y para las competiciones juveniles aseguran la participación de un equipo español, o sea, con todos los gastos pagados. Pero que vamos a ver, estamos a un nivel muy bajo, muy bajo. O sea, por mi parte, las relaciones personales no hay problema. Pero yo... ¿Estás viendo crudo? Veo que todo depende de los resultados.
Y sí, o sea, por ejemplo, ahí en esta competición juvenil decía, solamente se tendrán todos los gastos los que consigan estar podio. Vamos a ver. El que no consigue podio se lo tiene que pagar él. Ya nosotros, pues quiero decir que históricamente nos ha costado de la Federación Española que cuando un regatista vaya a una competición internacional, que el traslado de aquí a la península lo cubran ellos. Pero ahora ni eso, o sea, ahora no hay furgoneta, tiene que ir haciendo los clubes. No voy a apoyar a las federaciones, en este caso son los clubes y los propios regatistas, los esfuerzos para acudir a competiciones. O sea, que cuando se está yendo a una competición ahora, el público debe saber que aquí el club es el que está haciendo el esfuerzo y el propio deportista, ¿no? Es decir, porque ayuda va a tener poco. Por la Canaria no puede tenerla porque no tiene dinero, pero vamos. Pero es que tampoco la española ni la Dirección General de Deportes, aquí nadie se está mojando, ¿eh? O sea, que es un poco más increíble, ¿no? Yo creo que a nivel internacional los deportistas que han demostrado que son los mejores españoles, o sea, lo que no podemos pedir es que luego vayan a un campeonato del mundo y tengan que ganar, claro. Porque entonces sí, es más complicado. No, sobre todo en unas categorías infantiles, unas categorías preolímpicas, unas categorías que son caminos de evolución. Un deportista para llegar y ganar un mundial tiene que tener una experiencia y tiene que tener pues haber hecho muchas competiciones. Yo me acuerdo de muchas, ibas un año, a lo mejor ese año te quedabas, pero ibas en el equipo español, te quedabas entre los 10 primeros, al año siguiente pues tenías posibilidad, o podías venir con un resultado, no, tal. Pero si ahora ya estamos diciendo, condicionando, no, usted se lo dice y se lo come, si no está, pues estás solamente implicando, aunque bueno, que solamente pero los clubes puede dar pensar a que los deportistas también se pueden cansar, ¿no? Ya están habiendo deserciones. Claro, porque al final terminas aburriendo. Ya están habiendo muchas deserciones porque claro, son niveles de gastos que cualquiera no. Empiezas, pero es que nadie es tonto, a un nivel olímpico, a un nivel ahí, ¿qué se creen? Que la gente... El dinero no cae de los árboles. No, la gente va a tope, entonces hay que tener un cierto tiempo, no puedes pretender que en un año, en dos años, pues empieces a estar ya entre los primeros, claro, del mundo, ¿no? Tiene que ir y demostrar sobre todo una cierta tranquilidad, no que un deportista tenga que hacer un esfuerzo de tan grande que no. Yo veo, si no cambiamos un poquito, que la cosa va dura con nosotros, o sea, tanto la Federación Canaria como los deportistas que llegan a estar en los equipos nacionales. Se nos ha acabado el tiempo, Joaquín. Bueno, esperemos que estas premoniciones, pues, al final no se cumplan y bueno, pues logre, sobre todo la Federación Canaria, pues tenga un presupuesto más o menos decente para poder hacer una labor como estaba haciendo en la anterior etapa tuya como presidente. Por lo menos te deseamos eso, que será. Pues gracias, muchas gracias. Lo mismo, Joaquín, ha sido un placer tenerte aquí. Habrá más ocasiones de hablar de vela contigo y sobre todo de promocionar este deporte que falta le hace, también por los medios, en este caso de la televisión, que esté ahí apoyando día a día. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Bien, las palabras de Joaquín Blanco Roca, presidente de la Federación Canaria de Vela. Hombre, no son muy optimistas, pero estamos en esta crisis, pero sí es verdad que son muy realistas y sobre todo, bueno, pues que hay mucha ilusión por parte de Joaquín Blanco de nuevo en esta etapa como presidente de darle a la vela todo lo que puede y que vuelva a estar ahí arriba, por lo menos en la parte económica, porque la deportiva sigue estándolo. Señores, gracias por estar ahí, les espero la semana que viene aquí en los especiales de verano del Canal Deportivo. Hasta siempre.